Porque no todo van a ser relojes de 200 o 300 euros, aquí te traigo una opción que es mucho, mucho, mucho más barata. Se trata del ZTE Watch Life 2, un reloj que ronda los 30-35 euros y que, bueno, pues es un reloj inteligente que se queda en esta gama. De entrada es una gama para la gente que quiere un primer reloj, que quiere flirtear con el mundo de los relojes inteligentes. Bueno, pues aquí tiene una opción muy interesante. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues como sabes, ZTE es esta marca china que hace pues relojes, hace pues teléfonos móviles, como por ejemplo el Blade V40 Vita. Hacen muy buena pareja, ¿eh? El V40 Vita con el Watch Life 2, ya te digo que hacen muy buena pareja. Pues así para la gente que tiene un presupuesto reducido, que le gustaría probar a ver qué tal el reloj inteligente, algo que le notifique llamadas, que le notifique los mensajes cuando le llegan, que se pueda medir el pulso, que pueda salir a correr incluso con GPS. Bueno, pues aquí lo tienes todo en un único dispositivo. En cuanto al diseño, pues ya ves que es un diseño muy estándar, es un diseño rectangular, con las correas de 22 milímetros de silicona, con una pantalla, pues una pantalla LCD que tiene bastante brillo, por cierto, si lo pones al máximo tiene bastante brillo, lo que pasa es que luego te va a gastar un poco más de batería, pero bueno, aquí cada uno que decida. Una pantalla que es personalizable, pero no le puedes cambiar la hora de sitio, o la pones en medio o la pones en medio. Entonces claro, si te pones una foto de fondo, pues no va a ser una foto que domine mucho lo que tienes que ver, tiene que ser una foto de fondo, difuminada y tal. Luego hay muchas más carátulas que te puedes poner. Lo que pasa es que son todas del mismo estilo. Hay alrededor de un centenar de esferas que te puedes poner, pero todas tienen esa hora ahí en blanco con el mismo tipo de letra, y lo único que cambia es el fondo. Pero bueno, para ir cambiando pues no está mal. Como decía, la pantalla es de 1,69 pulgadas, no es pequeña, y por detrás pues tiene esa parte trasera de plástico con el sensor, los terminales de carga. Por el lado es una caja metálica con un solo botón, es el botón que te va a servir para prácticamente todo. Tú puedes navegar por la pantalla táctil, pero luego el botón te va a sacar de más de un apuro, te va a servir para ir para atrás, apagar la pantalla, porque todo el resto lo haces a través de gestos. Por ejemplo, ir a las actividades deportivas, que cuidado, aquí tiene alrededor de 90 actividades deportivas. Tú tienes un menú principal de actividades y ejercicios que puedes ir a hacer, y tienes pues ejercicios de correr, de caminar, de senderismo, de ciclismo, remo, elíptica, baloncesto, entrenamiento de fuerza. Y luego tienes un botón que es añadir deporte, y aquí en añadir deporte le puedes poner un montón de deportes, de pelota, de baile, de entrenamiento, porque hay muchas cosas de entrenamiento en gimnasio. Y luego tienes otros, y dentro de estos otros pues también hay muchos para elegir: escalada, skateboard, parkour, caza, jabalina, lucha libre. Hay cosas así como un poco minoritarias, pero oye, que no está mal para llegar a todos los públicos. Lo que no tiene, como puedes ver, o yo al menos no los he visto, son deportes de natación. Este reloj tiene protección IP68, pero no tiene protección de 5 atmósferas, por ejemplo, que es lo que te permitiría nadar por la superficie sin ningún problema. No, en este caso es pues quizá para salir a correr, porque cuando sales a correr hay una cosa que a mí me sorprendió bastante, y es el hecho de que vas a iniciar la actividad de correr al aire libre y ostras, y me dice aquí sincronizando GPS, pero ¿qué es esto? ¿Este reloj tiene GPS? Bueno, no exactamente. El GPS que tiene el ZTE Watch Life 2 es el GPS de tu teléfono, y por lo tanto la precisión del GPS la vas a tener en función de lo preciso que sea el GPS de tu teléfono. El reloj se va a conectar al GPS de tu teléfono, y este GPS te va a servir para ver la distancia recorrida, el ritmo que llevas, etcétera, etcétera. Luego, cuando terminas, en el resumen de carrera es un poco raro que no te aparezca la ruta que has seguido, el trazado que has hecho. Quizás era algún ajuste, alguna configuración, pero es un poco raro que, teniendo la información del GPS, no te pinte en un mapa el camino que has hecho.
Pero bueno, veremos, seguiremos probando y yo estoy seguro que si ahora no sale igual en una actualización, pues va a salir. Luego, en cuanto a salud, pues tienes la típica medición del sueño, una medición del sueño sencillita, con las fases del sueño, con las horas, que por cierto, acierta bastante a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas, o sea que eso está muy bien. Luego también tiene medición del estrés durante todo el día, medición del oxígeno en sangre, la saturación del oxígeno en sangre, una saturación sencillita, con unos valores que te dan como referencia, que solo vas a poder obtener con mediciones manuales, no te lo mide durante todo el día, pero lo que sí te mide durante todo el día es la frecuencia cardíaca. El pulso te lo va midiendo en intervalos que tú le configures. Los intervalos más cortos son de 5 minutos. Cada 5 minutos, durante todo el día, te va a medir tu pulso para ver cómo estás de la frecuencia cardíaca, a cómo te va el corazón, etc. Y si ve que vas un poco acelerado o según tú le configures a qué pulsaciones quieres que lo haga, te va a alertar o te va a notificar de cuidado que tienes el pulso acelerado. Que bueno, eso es interesante también, para según qué personas, con taquicardias, etcétera, es interesante tenerlo. El pulsómetro en actividad deportiva, yo me esperaba que fallara más, la verdad es que yo me esperaba que fallara más, pero la diferencia que hay con respecto a otros relojes que sí merecen mi respeto absoluto en cuanto a referencia de medición del pulso, yo creo que se desvía poco, así que bueno, sabiendo que estamos hablando de un reloj de 30-35 euros, pues no creo que le podamos pedir más. En cuanto a batería, también te puedo decir que la duración máxima de esta batería es de alrededor de una semana, aunque claro, luego, si tú lo empiezas a poner, pues muchas notificaciones, el giro de muñeca, el brillo al máximo, porque yo quiero que me brille mucho, etcétera, pues entonces se te va a reducir, que es lo que me ha pasado a mí, a unos 5 días aproximadamente. Pero bueno, son 5 días que te olvidas de cargarlo y luego pues lo cargas con el cargador magnético, que en una hora y pico pues lo tienes cargado. Otras cosas interesantes que tiene, pues por ejemplo, respuestas rápidas. ¿Tiene respuestas rápidas? ¿Puedo responder mensajes con el ZTE Watch Life 2? Pues la respuesta es sí, pero no. Puedes responder mensajes, pero no los mensajes que tú crees. Tú, en la aplicación que gestiona el reloj, la Z Sports creo que se llama, tú puedes escribirte, creo que son un máximo de 5 respuestas rápidas para que luego te aparezcan en el reloj cuando recibes un mensaje. Pero solo vas a tener estas respuestas rápidas cuando recibes un mensaje SMS o cuando te llama alguien para poder rechazar la llamada y mandarle un mensaje automáticamente. Pero un mensaje SMS no te va a admitir respuestas rápidas de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de Facebook Messenger. Eso no lo vas a tener. Y creo yo que es un poco raro o es un poco lástima no poder tener esas respuestas, porque aquí habrían marcado una grandísima diferencia, porque no hay relojes de 30 euros que permitan responder mensajes. Y en este caso lo tenemos a tocar, lo tenemos casi ahí. Yo no sé si es muy difícil en una próxima actualización. ¿Podríamos ampliar esa capacidad de responder mensajes al resto de aplicaciones de mensajería? Sería la bomba. Y atención, otra cosa muy interesante que tenemos es el obturador remoto. Ahí también tenemos el obturador remoto para sacar fotos a distancia, que también es una ventaja. Y luego, bueno, pues temporizadores. A ver, déjame ver, que ya se me olvidan. Bueno, temporizadores, salud menstrual, eso también está muy bien. Chicas, os va a avisar cuando os llegue el momento de la menstruación. Buscar el reloj, alarmas, previsión del tiempo. Bueno, es un reloj, ya os digo, no os voy a engañar, es un reloj muy sencillito, pero que cumple bastante bien con lo que se espera de él. Es el ZTE Watch Life 2, que por cierto, como he dicho antes, hace muy buena pareja con el Blade V40 Vita, que es un teléfono que está por 130 y pico euros, 140, 150 euros, o sea que también tenemos aquí una opción de bajo presupuesto. Y hasta aquí el ZTE Watch Life 2. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, qué te parece, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!